Con la creación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, será una realidad la creación de 20.000 cupos nuevos para jóvenes de la ciudad que quieran estudiar programas técnicos, tecnológicos y universitarios. La Secretaría de Educación Distrital explica cómo funcionará esta entidad. La agencia que se creará en los próximos 6 meses incrementará el tránsito de los estudiantes de colegios públicos a instituciones de educación superior, prioritariamente públicas. Sin embargo, no ofertará programas académicos ni será una entidad financiera que otorgue créditos para pagar matrículas. Entre sus funciones están promover acuerdos y alianzas con las instituciones de educación superior oficiales y privadas de calidad, bajo nuevos esquemas y modelos para impulsar el ingreso de más jóvenes a la educación técnica, tecnológica y universitaria. Tampoco definirá la oferta de educación superior de la ciudad, ni será un sistema que establezca un subsidio a la demanda. Lo que se hará es monitorear el mercado laboral, tanto del sector público como privado, como de las organizaciones sociales y culturales, para identificar necesidades para que los interesados en cursar asignaturas o cursos que les permitan adquirir competencias para su inserción al sector productivo. Orientar sus capacidades para identificar las grandes apuestas que se deben realizar para formar el capital humano y social que requiere el desarrollo integral de la ciudad, disminuyendo la tasa de desempleo de profesionales. La agencia también se encargará de impulsar la ciencia y la tecnología en la capital del país.